Hola, ahora sí, vale. No me detectaba el micrófono, me ha asustado. Hola, buenos días. Buenos días, feliz lunes. ¿Qué tal empezamos la semana? Espero que súper bien, que hayáis podido descansar este fin de semana. Voy a ver la cámara. Ahora sí. Espero que hayáis podido descansar mucho este fin de semana. Nos lo merecíamos todos. Y nada, vamos a empezar la semana con un nuevo directo. ¿Qué tal el fin de? Yo he estado de relax con la familia, con amigos, con mi pareja. Está muy bien. Ahora toca organizarse la semana, toca organizar trabajos, que este viernes tengo la primera entrega de un primer proyecto final y tengo que organizarme para hacer una memoria, bueno, una documentación. Tengo que organizarme otro proyecto que se entrega dentro de 2 semanas y... bueno, 2 proyectos que se entregan dentro de 2 semanas y tengo que preparar ya apuntes, así que a tope. A tope, a tope. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué tal lleváis el fin? Bueno, habéis llevado el fin de semana, ¿qué tal lleváis el inicio de semana? Espero que súper bien. Espero que empecéis la semana súper bien, con energías, con ganas de arrancar la semana, que vamos a arrancar ya con las sesiones de Pomodoro, con los primeros 50 minutos. Para organizar yo, recomendación, os voy a dar una primera recomendación hoy. Siempre intentar, si no es... madre mía, la moto. Siempre intentar utilizar un ratito de vuestro día, sobre todo a primera hora, para organizar y planificar vuestro día o la semana. Yo lo que voy a hacer ahora en este primer set de Pomodoro es listar todas las tareas, todos los proyectos que tengo que hacer, ponérmelas, organizármelas por fechas de entrega o prioridad y organizarme a ver qué hago hoy, qué hago mañana, qué hago pasado, para así llevar un esquema de lo que tengo que hacer y cómo tengo que organizar. Eso es un primer tip que os doy para organizaros la semana y siempre os lo recomiendo. Lo lógico es hacerlo el lunes por la mañana. Hay gente que lo hace los domingos por la noche, pero entrar ya una semana a la semana en domingo para mí es como no aprovechar el descanso, así que prefiero hacerlo un lunes. Así que yo ahora en esta primera hora voy a coger mi Google Calendar, mi Notion, mis blogs de notas y todo, y voy a ver las fechas de entrega, voy a ver los pendientes que tengo y a listármelos todos para ver qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer mañana y así hasta el final de la semana. Así que vamos a empezar. Voy a limpiar esto. Clear Done. Done. Perfecto. Y... ah, tengo que... esto... un momento. Sin música. Y así también lo tenéis. Y nada, vamos a empezar con la primera sesión de Pomodoro. Voy a darle al cronómetro. Mucha suerte, chicos, y a organizarse. Let's go. Me silencio, chicos. Hola chicos, ¿qué tal este primer set de Pomodoro? Yo me he organizado bastante, he enviado a imprimir unos apuntes que me faltaban por enviar, he mirado los correos, no tenía muchos correos, bueno, no tenía ninguno, solamente del foro de empleo, que es la semana que viene, aunque esta semana hay unas actividades previas del foro de empleo, de revisión de currículums, entrevistas, bueno, simulación de entrevistas y temas de la huella digital, que voy a ir seguramente, porque es bastante interesante. Y... no he puesto el reloj, me he puesto a hablar y no he puesto el reloj. No puede ser, ahora sí. Y nada. Y después he estado organizando proyectos. Pero no de clase, proyectos de generación espontánea. Estoy coordinando un par de podcasts y estaba hablando con los coordinadores de diferentes grupos donde estamos haciendo podcast para organizar un poco lo que falta de mes y organizar al equipo para trabajar en guiones y sonido y días de grabación. Así que... cositas. Al menos me he organizado, está todo bien y me he organizado las semanas que faltan. Me faltan 3 semanas para los exámenes. Me acabo de dar cuenta porque la semana pasada faltaban 4 y digo, ¡buah, está muy lejos! Y ahora es como, faltan 3 semanas. Ahora estoy como, está muy cerca, falta poco para los exámenes. Pero bueno, tengo los apuntes a punto de ya para imprimir y empezar a estudiar, a hacer test y todo. Y los trabajos ya casi quitados. Así que... guay. Luego me he movido un par de cosas que tenía que no podía hacer y me las he movido de fecha. Y yo creo que ya me he organizado del todo bien. He abierto mi Notion, mi Google Calendar, el correo, los 2 correos, el mío personal y el de la universidad. Y bien. Está todo a punto. Hola Truso, buen lunes, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Espero que hayas empezado súper bien la semana y hayas pasado un buen fin de semana. Tengo frío, de verdad, hace un calor increíble aquí en Valencia y yo con frío por las mañanas. Voy a por mi sudadera, un momento. Ya está. Señor. Parezco una yayita con su chaquetita. Me hago así, como las yayitas y ya está. Pues nada. Ay, es que la organización de las tareas y los exámenes y también proyectos personales a lo largo de la semana es muy importante. Organizárselo, porque si no luego es un caos. Me he hecho un calendario mío personal en Canva donde he marcado los días donde tenga exámenes o entregas de proyectos y luego lo he clasificado por colores cada asignatura y cada día pues tengo estudiar tema 4 y en vez de poner la asignatura lo he puesto en el color que identifica la asignatura. Y tengo todo el mes de junio un ritmo de estudio fatal, horrible, porque tengo exámenes del 12, creo que era el 12, dejarme ver. El primer examen lo tengo el 12 de junio, efectivamente, y el último el 28. Es horrible, es horrible. Bueno, en enero lo tuve mucho más complicado, porque empecé ¿cuándo empecé? El primer examen, voy a verlo. El primer examen lo tuve, iba a decir el 7, pero no, el 7 fue domingo. Lo tengo apuntado en el Google Calendar, seguro. Mayo, no, vamos en mes, mayo, abril, marzo, febrero, enero. En enero, el primer examen lo tuve el 8 de enero y el último examen lo tuve el 8 de enero con una recuperación que tenía. Efectivamente. Tuve de 8 de enero al 8 de febrero con exámenes sin parar. Eso sí que fue horrible. Fue una pequeña tortura, pero bueno, no pasa nada. Ahora. Pero bueno, son cosas que pasan. La superé, sigo viva. Siempre hay algún mes más complicado. Empecé el año fuerte. Pero nada, junio se supera. Junio comparado con enero lo tengo con muchos menos exámenes. También porque el semestre pasado tuve 7 asignaturas y este semestre solamente tengo 5 y una de ellas son talleres y son proyectitos. Así que tengo, digamos, como la mitad de asignaturas comparado con el semestre pasado. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ay, señor! Perdón. ¿Qué estaba pensando yo? Efectivamente. Un momento. Yo me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Cuándo era? 7. A ver, necesito ver, es que voy a hacer un examen de estos de inglés y periodo, límite, matrícula, papel. Vale, sí, es este. Que me quiero inscribir y creo que mis señores padres no me han... Un momento, es que esto es importante. Vale. El 26 de julio, voy a ver, vale, viernes, a ver, dejarme que lo envíe. Vale, ya está, ya está. Sortean 10 sudaderas en la Etsy. Este es el correo, ¿este? A ver, una encuesta que está en el correo. Y y ya no saben qué hacer para que hagamos encuestas. Han enviado un correo diciendo, si rellenáis esta encuesta, se sortean 10 sudaderas. Pues ya que estoy, voy a hacer la encuesta. Vale. Pues nada, chicos, vamos a empezar. Yo voy a empezar con la documentación que tenía que hacer. Ahora termino la encuesta. Es que estas encuestas, si dan cosas, molan. No os voy a mentir, mola que te den cosas gratis. Soy la primera, pero sí que es verdad que rellenar las encuestas de la universidad son muy importantes. Yo he rellenado un montón de encuestas. Pues nada, chicos, me silencio y empezamos con la siguiente tanda de pomodoro. Vamos a darle y mucha suerte. Hola chicos. A ver, voy a poner el último descanso de la sesión de hoy. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien. Voy a pasar un correo a un compañero y empezamos con el descanso. Uy, se ha pillado esto. Vale, ya está. Ok. Hecho. ¿Qué tal estamos? Yo he adelantado ahora bastante. Estoy haciendo una web de documentación para el trabajo que tengo que entregar el viernes. Bueno, la documentación está hecha, la cosa es que la tengo que volcar a la web. Y ya he adelantado, tengo... Ahora sí, guardo esto, control S... Y actualizamos esto. Tengo 9 de las funciones ya hechas y las librerías redactadas y la descripción. Y la web mola porque las funciones no están así como ¡pam! Toma las funciones, sino que están como en apartados y si le clicas pues se abre un desplegable y se ve la descripción y la función. Está muy guay. Así que muy chulo, muy chulo. Curradita, pero bueno, lo que toca. Así que nada, ¿qué tal estáis vosotros? Yo espero que súper bien, que estéis pudiendo adelantar, ¿está bien dicho? Creo que no. Que hayáis podido adelantar, ahora sí, que hayáis podido adelantar bastante en estas dos sesiones de Pomodoro que acabamos de hacer. Queda una, hoy, queda una y ya terminamos por hoy. Y ya cada uno pues... que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Así que... Bueno. Ah, sí. ¿De qué quería hablar hoy? Ah, sí. Mañana, a ver, os comento. Para los que seáis de la universidad e incluso si no sois de la universidad, si no sois de la Politécnica de Valencia, hay unas jornadas, bueno, un foro de empleo la semana que viene, el 29 y el 30 de mayo, creo que cae miércoles y jueves, efectivamente miércoles y jueves, hay unas jornadas de empleo. Foro de empleo se llama, en todo el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus Vera, aunque creo que en el campus de Gandía y de Alcoy también hay, no sé cuándo, no sé si son las mismas fechas. Y vienen creo que más de 200 empresas, está bastante interesante. Entonces yo voy a ir con mis compañeros. Sobre todo para la gente que esté en tercero de carrera, cuarto de carrera o terminando la carrera para buscar prácticas o incluso buscar trabajo a futuro. Está bastante bien porque al fin y al cabo entras en contacto con las empresas que están en diferentes stands. Llevan ya como una semana y pico preparando los stands del foro de empleo. Está muy interesante. Y una cosa que leí este fin de semana es que... mañana martes 21, miércoles 22 y jueves 23 hay como unas jornadas previas al foro de empleo en el cual te preparan, te revisan el currículum, te preparan para una posible entrevista de trabajo y también te revisan el tema de la huella digital y todo eso, más de papeleo. Entonces está bastante interesante. Hay una web del foro de empleo de la universidad, entonces si queréis echarle un vistazo podéis filtrar las empresas según vuestras áreas de interés y podéis ver el mapa de dónde se encuentra cada empresa. Está muy interesante, Así que os invito a que le echéis un vistazo, sobre todo a aquellos que estén buscando prácticas de empresa como yo, o ya estén terminando y ya quieran buscar trabajo para cuando terminéis empezar a trabajar. Es una buena manera de ir a buscar empresas que os interesen en un mismo sitio, porque es complicado en LinkedIn o en otros foros donde puedas entrar en contacto con las empresas, y esta es una buena oportunidad para entrar en contacto con la empresa. Así que nada, creo que también es para otras universidades, por si otros alumnos quieren ir, no lo sé, porque se puede iniciar sesión y pones si eres de otra universidad o algo, así que es para todo el mundo. Yo solamente informo, así que está bastante interesante y es una gran oportunidad para entrar en contacto con empresas que son bastante famosas algunas. Así que yo lo dejo ahí caer, la información. Yo iré a la previa, a la preparación del currículum y todo. Y luego iré al foro de empleo también, a lo que es ya toda la feria y todo. Así que ahí estaré, dando vueltas, buscando empresas. A ver. A ver, pues nada, ya está. Y ya queda poco para... Hay gente que está ya de exámenes, así que muchísima suerte a las personas que estén ya de exámenes o que estén ahí a punto de empezar. Hay un montón de universidades que ahora en mayo están de exámenes. Yo tengo amigas que están ya de exámenes, que empezaban hoy o mañana. Así que muchísima suerte a todos aquellos que estéis de exámenes actualmente. Seguramente os irá genial. Y nada, yo no sé si los de la Universidad Politécnica, es que en cada universidad hay unas fechas distintas. En mi grado, por lo menos, yo empiezo en 3 semanas, empiezo el 12 de junio. Así que tengo que empezar a estudiar ya esta semana. Ya tengo los apuntes los apuntes preparados para empezar ya a revisar, a estudiar, a hacer ejercicios y ya está la recta final, ya estamos en la recta final del curso y ya llega el verano. Todos tenemos ganas de veranito, así que a tope, chicos. Yo confío de que a todos nos saldrá genial los exámenes, los proyectos finales y que la recta final se terminará en nada. Así que muchísima suerte a todos vosotros, a todos aquellos que estéis ya de exámenes o con trabajos finales como yo. Y paciencia, mucha paciencia y muchísima suerte. Seguramente os saldrá genial. Yo confío. Si necesitáis cualquier espacio de estudio, sabéis que están los directos de estudio de 9 a 12 por las mañanas aquí en el canal de la Universidad Politécnica. Y si no, se están resubiendo los directos al canal de YouTube de la universidad. Así que también os podéis pasar y si soléis estudiar por las tardes o los fines de semana, podéis utilizar esos vídeos para organizaros en esas 3 horitas de vídeo. Así que estáis completamente invitados a utilizar esos recursos y espero que os sirvan para poder organizaros y tener sesiones de estudio productivas, como yo ahora en las sesiones que estoy haciendo en directo. Para mí son bastante productivas y me sirven bastante para adelantar. Así que espero que a vosotros también os ayude tanto como a mí me está ayudando estas sesiones. y que os sirvan para mejorar vuestro rendimiento académico, que es el objetivo de estos directos. Así que muchísima suerte. Queda poco ya para terminar este último descanso de esta sesión de pomodoros de hoy. Así que nada, vamos a empezar con la última sesión de pomodoro de hoy, los últimos 50 minutos. Así que nada, muchísima suerte y nada, a tope en esta última sesión. Vamos a darle. Bueno, chicos, ya hemos terminado los pomodoros de hoy, las 3 horitas de pomodoro. Yo he adelantado bastante, he hecho una web y el HTML son ya 1220 líneas de código de HTML, pero bueno, queda ya poquito. Ya eso lo termino mañana en un último empujón y ya está. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros en el stream de hoy. Espero que hayáis podido adelantar bastante, como yo he adelantado. Y nos vemos mañana en un nuevo directo a las 9, como siempre. Así que nada, espero que paséis un feliz lunes, una feliz semana. Y nada, nos vemos mañana. ¡Chao, chao!